dijeron, se expresaron cosas durante la semana que fueron agresivas y quizás hayan tenido que ver con lo ocurrido y con lo mencionado después del partido. Te lo quiero dedicar a Cardetti, que es un terrible cagón. ¿A quién? A Cardetti, que es un cagón, mala leche. Y encima la mujer lo hace cornudo. Si me tiene que agredir, que me agrede a mí, pero en este caso está agrediendo a mi esposa y a mis dos hijas. Que ahora voy a tener que ir a casa y seguramente comentarle a mis hijas qué es lo que dijo este personaje. Así que bueno, nada más que eso. Después se verán los abogados qué dicen. ¿Te dolió una cosa así en el final del partido? Me duele porque son códigos de jugadores que adentro de la cancha puede pasar cualquier cosa. No, las cosas que quedan dentro de la cancha quedan, como dijo Cardetti, pero bueno, con él lo puedo arreglar en otro momento, pero con la familia no. Después de pedir disculpas, no me lo crucé nunca al Chapulín, pero sí por intermedio de otras personas pude llegarle el mensaje de que me había arrepentido y que la verdad que fue un acto muy tonto. ¿En qué terminó lo sucedido con Cardetti? No, un arreglo, un pequeño arreglo.